Y damos la bienvenida en esta tarde a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a las autoridades que le acompañan. Muchas gracias, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al evento. Modernizamos el transporte público con la chatarrización de microbuses. Es por eso que en esta tarde contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa. Se encuentra con nosotros el maestro Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. El ingeniero Luis Ruiz Hernández, subsecretario del Transporte de la Secretaría de Movilidad. El ingeniero Martín López Delgado, director general del Servicio de Transportes Eléctricos. Asimismo, agradecemos la presencia del señor Ramón Alvarado, presidente de la empresa Iztapali, así como al vicepresidente de Iztapali, señor Orlando Domínguez. También nos acompaña el presidente de Grupo Metropolitano de Transporte, Gabino Camacho. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta tarde. Por supuesto, saludando la presencia de los concesionarios de Ruta 14, así como socios de la empresa GMT. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la alcaldesa de Iztapalapa, licenciada Clara Marina Brugada Molina. Sí. Buena tarde a todos los que se encuentran el día de hoy acá. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y también al secretario de Movilidad, al maestro Andrés Layuz, así como a el equipo de la Secretaría de Movilidad y también a los representantes de las rutas, de la Ruta 14, también de GMT. Los saludo a todos y les damos la bienvenida. Estamos en un lugar que tiene mucha historia. Todos sabemos que aquí era la cárcel de mujeres hace mucho tiempo. Y después fue retirada en la época cuando el regente fue Espinosa Villarreal. Quisieron construir aquí una cárcel de alta seguridad, si lo recordamos todos. Y empezaron a hacer los trabajos de construir una cárcel que había sido rechazada en Álvaro Obregón. Y venían pues a Iztapalapa. Y aquí hubo una lucha, de todos los vecinos, que nos inconformamos y bajo el lema en ese entonces de prepa sí, cárcel no, logramos detener la construcción de otra cárcel de máxima seguridad aquí en Iztapalapa, y eso fue en 1995 al 97. En el 97, con la entrada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se logró recuperar lo que era la excárcel de mujeres y se hizo la primera
preparatoria de la Ciudad de México, que es el GEMS número 1. Se construyó el primer plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quedó este enorme remanente y funcionaba también para guardar los autobuses de RTP y otros más. Pero ahora, con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, vemos que las cosas han cambiado. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar volar por los aires en Iztapalapa o tener un trolebús elevado? Así que el día de hoy, que es la chatarrización de las unidades que no están en buen estado, a mí me da mucha alegría, es el cierre de este círculo virtuoso y yo quiero agradecer a todos los representantes de las rutas, a todos los choferes, a todos los que se sumaron a este proyecto. Quiero reconocerlos y quiero agradecerle a la jefa de gobierno todo este trabajo tan importante. Muchísimas gracias a todas y todos. Las palabras de bienvenida de la licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa. Y ahora cedemos el uso de la voz en los micrófonos al secretario de Movilidad de nuestra ciudad, maestro Andrés Layuz Loaiza. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, jefa de gobierno, por encabezar este evento, alcaldesa, por recibirnos aquí en Iztapalapa. Y, por supuesto, bienvenidos y muchas gracias al Servicio de Transportes Eléctricos y a los operadores ahora del trolebús elevado con la empresa Ixtapali y GMT. Muy brevemente, quiero contarles qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que vamos a hacer aquí y cómo está vinculado al trolebús elevado. Es importante que se conozca porque tiene que ver con la modernización del transporte, pero también con la operación, digamos, y el servicio que históricamente se ha dado en el eje 8 aquí en Iztapalapa. La jefa de gobierno, cuando fue secretaria de Medio Ambiente en el gobierno, cuando el jefe de gobierno era el hoy presidente López Obrador, hizo y encabezó una innovación en el transporte, que fue el proyecto de Metrobús. ¿Qué es lo que fue importante y cuál fue el ejemplo del proyecto de Metrobús? Y es que incorporó a concesionarios que operaban en aquel momento en Insurgentes a operar en un sistema estructurado, supervisado, con unidades nuevas y con un servicio de buena calidad para las y los usuarios. Esa fue una innovación en aquel momento en el transporte de la Ciudad de México y de hecho en el país, pero a la jefa de gobierno le gusta innovar. Entonces, en esta administración, como saben aquí en Iztapalapa, empezamos con un nuevo sistema de transporte que es el Cablebús, la línea 1 en Cuautepec, la línea 2 aquí, ahora también operados por el Servicio de Transportes Eléctricos. Tercera innovación, el trolebús elevado, no solo en términos de infraestructura y de tecnología, sino que es la primera vez que exconcesionarios de transporte concesionado empiezan a operar trolebuses. ¿Cómo se hace esto? Llevamos trabajando ya casi 2 años con concesionarios y con los dirigentes de la Ruta 14 y con la empresa GMT para que quienes han dado servicio históricamente en Eje 8 ya no den servicio con los viejos microbuses que tenemos aquí, ejemplo de ellos, literalmente ejemplo de ellos que operaban hasta hace poco sobre el Eje 8, porque ahora se constituyen como empresa y empiezan a operar dentro del trolebús elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que el recaudo está centralizado, que el servicio está programado, que los conductores son profesionales que han sido capacitados y que la operación es regulada por el Servicio de Transportes Eléctricos. Estos microbuses que dieron servicio durante 30 años, 40 años en algunos casos, hoy serán chatarrizados. Aquí tenemos un grupo de los que van a ser chatarrizados, pero en realidad de los 224 que están siendo chatarrizados solo en esta fase del proyecto, están en otro patio, el llamado patio espejo, donde continuará el proceso masivo de chatarrización. ¿Qué es lo que es también importante de este proceso de chatarrización y conversión a empresa?
que es un proceso que se está llevando a cabo en otros lugares de la ciudad. Lo hicimos por instrucciones de la jefa de gobierno cuando ella anunció el cablebús en Coatepec, dijo, pero no solo vamos a mejorar el transporte con el cablebús, también tienen que ordenar el transporte que opera sobre superficie. Y se hizo una empresa en aquel lugar, la Ruta 88 se convirtió en la empresa MIT y da hoy servicio con autobuses nuevos, con validador, con cámaras de seguridad, con conductores profesionales. Esos mismos proyectos ahora empiezan a implementarse en División del Norte, en Xochimilco, en Aragón, en Culhuacanes. Este año y el año que entra hay otra serie de proyectos en distintas zonas de la ciudad, particularmente donde operan los que conocemos como micros grises, que son precisamente los que tenemos aquí atrás. Este año también hemos implementado de forma muy intensa operativos sobre el transporte concesionado, donde se revisa que los conductores tengan su licencia tipo C, se revisan las condiciones de operación de las unidades y que tengan, por ejemplo, un seguro con cobertura amplia. En estas revisiones, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente hoy tenemos una emisión más alta de licencias tipo C. Hoy tenemos más trámites de regularización que los que teníamos en el pasado. ¿Por qué? Porque los operativos lo que hacen es empujar a los concesionarios a ponerse en orden. Y precisamente en aquellos lugares donde hubo, digamos, reincidencia en las faltas, es en los lugares donde se hicieron sanciones más altas hasta llegar al grado de la extinción de concesiones, como ustedes conocen, fue en el caso de la Ruta 57 y Ruta 15 y también en el caso de la Ruta 81 en Xochimilco. Entonces, en resumen, el servicio de trolebús elevado es un servicio nuevo, innovador y que parte de su innovación consiste en incluir ahora a concesionarios a partir de la chaterrización de unidades y que es una forma de trabajo que continuaremos también en la extensión hacia Mixcoac que anunció la jefa de gobierno. Muchas gracias a todas y todos. Estimamos la participación del maestro Andrés Layuz Loaiza, secretario de Movilidad. Y a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. Quiero agradecer primero a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Ya la escucharon ustedes, ella pues ha dedicado su vida a luchar por el derecho a la ciudad, por construir grandes derechos en nuestra ciudad y en particular en Iztapalapa, por que todos y todas tengan la posibilidad de una vida digna. Y aquí en este sitio histórico, precisamente por esa lucha que describió Clara, pues el día de hoy estamos muy contentos de poder ver este proceso de chatarrización, pero más contentos aún de estar junto con los concesionarios de transporte. Porque los proyectos de movilidad no pueden ser exclusivamente desde una perspectiva del gobierno y que no involucren a nadie. Por eso el Metrobús lo diseñamos así, para que los concesionarios fueran parte del negocio. Y aquí lo bonito de este proyecto no solamente es el propio trolebús elevado, la mejora de la vida de las personas, sino que también quienes tenían la concesión de los microbuses sean parte hoy de este negocio del transporte. Así que me congratulo de que estén el día de hoy aquí la empresa Ixtapali, antigua Ruta 14 o todavía, pero que sean parte de este proyecto, porque aquí todos debemos ser parte del bienestar para todos y para todas. Así que muchas gracias, Clara, por tu lucha permanente por la defensa de nuestra ciudad y muchas gracias también a mis compañeros, bueno, por supuesto a GMT, que ha permitido que tenía este patio para la concesión de sus autobuses y dado que es muy amplio, pues que hoy sea parte también del trolebús elevado y por supuesto a mis compañeros de trabajo, Andrés Layuz, secretario de Movilidad, a Martín López, que es el director de Transportes Eléctricos. Martín trabajó muchos años en Transportes Eléctricos y hoy es su director. Y a Luis Ruiz, el ingeniero Luis Ruiz, que es pues el responsable realmente, no solamente del trabajo con los concesionarios de transporte, sino que él diseña las rutas,
está pendiente permanentemente del tráfico de la ciudad, cómo resolverlo, cómo atenderlo, y además pues entrega el corazón en todo lo que hace. Así que muchas gracias, Luis, por todo tu trabajo. Pues estamos muy contentos porque el trolebús elevado es un sueño convertido en realidad. Nuestra función como gobierno es proveer el bienestar de las personas. Y el bienestar significa acceder a derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a una movilidad sustentable, que ahí donde nos movemos sea menos contaminante, que contribuya menos al cambio climático, pero sobre todo lo más importante es que pueda dotar de una calidad de vida mejor. El hecho de que la movilidad de las personas que viven en esta zona de Iztapalapa se reduzca de una hora a 18 minutos, pues representa bienestar para sus familias, poder atender tiempo para los hijos, para las hijas, quitar estrés durante el día para poder llegar de mucho mejor humor a nuestras casas, significa realmente calidad de vida. Y lo que hacemos con este transporte, pues es proveer este bienestar para las familias, en particular de Iztapalapa, aunque ahora que me subí al transporte había gente de otros lugares de la República y del Estado de México que venían a conocer el trolebús elevado. Y al final, como decimos, la única posibilidad de brindar bienestar es disminuyendo desigualdades y abriendo derechos. Y eso es lo que hacemos con el trolebús elevado. Abrimos un camino en realidad, y ese camino no es un camino para unos cuantos, sino que es un camino amplio, es un camino abierto para que todos puedan desarrollar sus vidas. Así que el día de hoy somos testigos de la operación del trolebús elevado y al mismo tiempo de la chatarrización de los viejos microbuses que operaban en Ermita Iztapalapa. Todavía quedan algunos autobuses que tienen otras rutas, algunos micros que esperamos sustituir el año que entra, y estos 224, así es, 224 micros que operaron, ¿por cuántos años? A ver si nos platica. 43, puede ser. 25, no, yo creo que más. ¿Los microbuses? Pues 30 años. Estos microbuses que operaron durante 30 años, pues hoy los vamos a chatarrizar. Le decimos adiós al microbús y bienvenido al trolebús elevado. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a invitar a nuestras autoridades, sean tan amables de conducirse al espacio destinado para observar los trabajos de chatarrización de unidades. Y a todas y todos ustedes les invitamos a observar desde sus respectivos lugares, por favor.
Tamara, dos con ambiente.
Y con esta demostración de chatarrización finalizamos este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. De este lado las preguntas. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Hola, doctora, buenos días. Buenas tardes a todos. Preguntar, en total, ¿cuántas de estas unidades fueron chatarrizadas? Y si tienen contemplados recorrer en toda la ciudad las que faltan. Todavía hay muchas unidades de microbuses en colonias de la Ciudad de México, por favor. Sí, aquí son 224 microbuses y algunos autobuses ya muy viejos.
que van a ser chatarrizados. Inclusive estamos viendo si algunos están en buen estado, poderlo donar a alguna algún municipio o alguna fundación que ha estado pidiendo, pero tienen que estar obviamente en buen estado. Pero el chiste es que ya no van a circular en Ermitista Palapa. Y se sustituyeron por 14 trolebuses en particular y otros dos, en total son, que circulan en el trolebús, 60, ¿verdad? Son 30 en este momento. Son 30 más 14. Transportes eléctricos más 14. Exacto, son 30 más 14. 30 de transportes eléctricos, 14 de los concesionarios de los microbuses. Eso es en sustitución del trolebús elevado. Además, estamos haciendo un trabajo muy importante para poder sustituir los antiguos microbuses por nuevos autobuses, que son los autobuses morados que han estado viendo en distintos lugares, no los que tienen blanco con morado, sino los que son todos morados, y ahí se orienta para que los concesionarios individuales se conviertan en empresa. Caso de ellos, por ejemplo, en Coatepec, en donde se transformaron. Y el objetivo es el próximo año dar más recursos todavía para la sustitución. Doctora, al término de la administración, ¿ya no habrá microbuses en ese es el objetivo. Ese es el objetivo y siempre haciéndolo pues en coordinación con los transportistas. ¿Y qué pasa con este material que acabamos de ver? Pues ya se chatarrizó. ¿A dónde se va? Pues estos materiales se vende, se puede, se vende por parte de los concesionarios. Y lo que resulta es parte para la empresa que ahora opera en el trolebús elevado. No todos los van a chatarrizar, algunos. Algunos, ahora justo estábamos hablando de que algunos que todavía están en buen estado, municipios, por ejemplo, nos piden que no tienen suficiente movilidad o alguna fundación que lo usa para algo especial, pero realmente tienen que estar en buen estado. En todo caso, se revisaría. Ok, doctora, gracias. Sí. En otro tema, ¿qué avances tiene su gobierno en torno a estas dos muertes de esta joven Ariadna y Lidia, una encontrada en Iztapalapa y la otra en Morelos? Ya la Fiscalía de Morelos habla del caso de Ariadna, que no fue un feminicidio, incluso que no murió en Morelos, sino en la Ciudad de México. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Sí, en ambos casos me comuniqué con las familias. En el caso de Ariadna, sale de un edificio en la Ciudad de México y es encontrada lamentablemente pues ya sin vida en el camino a Tepoztlán. Por haber encontrado su cuerpo en Morelos, le corresponde formalmente a la Fiscalía de Morelos. Pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha estado en contacto con la familia y con la Fiscalía de Morelos para dar todas las facilidades y apoyar en la investigación y lo que requiera la familia. Entonces, se están pues, recuperando todas las cámaras, en fin, todo lo que se tiene que hacer en estas investigaciones, pero la Fiscalía está ya trabajando en coordinación con la Fiscalía de Morelos para poder llegar pues a la verdad y a la justicia. De entrada rechazan que sea un feminicidio, doctora, que se trató más bien de una congestión alcohólica. Pues vamos a revisar qué es lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Tienen algún plazo para dar los resultados o para dar alguna avance? Yo creo que ahí la fiscal tendrá que dar la información de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y en coordinación con la Fiscalía de Morelos. En el caso de Lidia, también lamentamos un caso terrible. Ella iba en el taxi, tira del taxi porque siente que va a haber un abuso y ya se está pues haciendo toda la investigación. También me comuniqué con la familia para que, con su madre, para poder pues darle toda nuestra solidaridad y apoyo, y estamos haciendo, ahí sí digo estamos, porque es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía quienes están haciendo todo el trabajo para llegar a la justicia. Doctora, frente a estos casos, ¿qué le dice usted a las mujeres de la Ciudad de México? ¿Se pueden sentir seguras? ¿Habrá operativos especiales? No sé, sobre todo en taxis donde se presentan este tipo de situaciones. Estamos trabajando ya desde hace meses en el tema de los taxis, no necesariamente por abuso, acoso, sino también por robo que se ha reportado en algunos. Son menores, es uno o dos que ocurren en cada tercer día. Pero evidentemente estamos trabajando. Si ustedes recuerdan, se hizo con los taxistas de la ciudad una condición en donde tienen que subir a una plataforma quiénes son los choferes para poder ser identificados. Entonces vamos a seguir trabajando para dar seguridad y siempre pues apoyando a las mujeres, que no se sientan solas.
Y finalmente, doctora, mañana usted estará participando en un encuentro nacional de municipios en la Ciudad de México. ¿Nos puede compartir un poco de este evento mañana? Sí, ahí le voy a decir a Clara, mira qué bueno que está aquí, porque ella también es parte de esta organización. Muchos municipios han pedido apoyos o colaboración de distintos temas. Entonces decidimos desde el gobierno de la ciudad y algunas alcaldías promover este encuentro municipalista. Vienen a la Ciudad de México, van a tener varias mesas de trabajo y al mismo tiempo vienen algunos gobernadores, gobernadoras, y vamos a estar pues trabajando para el fortalecimiento pues de los municipios y al mismo tiempo conociendo sus solicitudes y en la medida de lo posible poder colaborar con la ciudad para poder tanto dar las capacidades que tenemos como también recibir de ellos. ¿Usted convoca? Sí, está convocando la Ciudad de México junto con las alcaldías de la ciudad y algunos otros municipios de nuestro país. Si me permiten, le paso a Clara el micrófono para que nos platique. ¿Y ahorita nos dice qué gobernadores van a participar? Se trata de más de 800 municipios que van a venir mañana. Es un encuentro nacional municipalista donde se va a exponer la experiencia de la Ciudad de México. Van a haber mesas de trabajo, los temas en donde la ciudad más ha avanzado y en donde algunos otros municipios también tienen algo que aportar. Va a ser un gran intercambio de experiencias y creo que no se ha hecho este tipo de eventos desde hace mucho tiempo y es también el reconocimiento a los gobiernos municipales. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora y qué gobernadores, doctora, van a participar? ¿Van a estar? Va a ser en el Hotel Hilton, a las 9 de la mañana empieza el registro, a las 10 de la mañana empieza el evento, que es la primera parte, que es la participación de varios alcaldes, gobernadores y la jefa de gobierno, y a las 12 son 5 mesas de trabajo, una sobre bienestar, inclusión, otra sobre movilidad, infraestructura, otra sobre seguridad y construcción de paz, otra sobre gobierno digital y sobre presupuesto. Ahora sí. ¿Y los gobernadores invitados, doctora? Sí. Hasta ahora confirmó la gobernadora de Colima, Puebla, el gobernador electo de Oaxaca, y estamos por recibir algunas otros que a veces confirman y después pues les surge algún problema, como siempre pasa, y van a estar aquí con nosotros. Y también estamos invitando a algunos secretarios del gobierno de México. Gracias, doctora. Gracias. La última también pregunta. Hay que decir que agradecer al Hotel Hilton porque nos está permitiendo hacerlo gratuitamente. Gracias, doctora. Última pregunta de Carlos Navarro del Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. Si nos pudieran compartir los resultados de los primeros días de operación del trolebús elevado, inició el sábado, si nos puede decir los promedios, cómo ha sido la operación, por favor. Sí, con mucho gusto. Como ustedes saben, el primer día la operación fue gratuita para los usuarios y ese día transportamos aproximadamente 42 mil usuarios. A partir del domingo se empezó a cobrar y los registros que hemos tenido oscilan entre 44 mil y 51 mil usuarios, que fue lo que registramos el día de ayer. Los operadores ya en funcionamiento, ¿qué es lo que les han comentado ustedes? ¿Cómo se han sentido en este caso? Bueno, ellos se han sentido pues, bastante bien, y lo que se ha percibido también por parte de los usuarios es total agradecimiento sobre este nuevo sistema. La gente lo está viendo con muy buenos ojos, la gente está muy contenta, y lo que ellos han resaltado, dicho por ellos mismos, es la reducción tan importante en el tiempo de desplazamiento que han tenido. Anteriormente ellos ocupaban más de una hora para recorrer el tramo de Acahualtepec al Metro Constitución, y a partir de que se implementó este nuevo servicio, tan solo están empleando 18 minutos para este mismo tramo. Gracias. ¿Hoy en día ya no circula un solo microbús de la ruta 14 sobre Ermita? No, como ya lo habíamos comentado, son 224 microbús de la ruta 14. La ruta 14 no solo daba servicio entre Santa Marta y Constitución, sino, por ejemplo, también hay un servicio a Canal de Chalco, a Central de Abastos, a Portales. Y como les decía, el proyecto de sustitución incluye también la extensión a Mixcoac. Entonces, conforme vayamos avanzando,
veremos cada vez menos microbuses operando sobre el eje 8. ¿La meta al final de esta administración son 6,000 unidades chatarrizadas? Son un poco más de 5,000, que son las que operaban en la ciudad o las que han estado operando en la ciudad. A finales de este año estamos hablando ya de la chatarrización de 2,500 microbuses, entonces nos faltaría la mitad. Gracias. Doctora, preguntarle, ayer se reunió con el CENTE, si nos pudiera compartir qué fue lo que dialogó con este sindicato, por favor. Sí, nos hemos estado reuniendo con diversos sindicatos, organizaciones. En particular, con el CENTE establecimos conversación desde hace tiempo. Ellos están interesados en pues lo que hemos hecho nosotros para apoyar la educación en la ciudad y también pues algunas solicitudes que ellos tienen relacionadas con los derechos laborales, donde hemos estado ahí en contacto con Secretaría de Educación Pública. ¿Hay un respaldo, por así decirlo, hacia sus aspiraciones en un futuro de parte de este sindicato? Pues la reunión fue una reunión cordial para hablar sobre educación y sobre derechos laborales de los trabajadores de la educación. Gracias. Y por último, aprovechando al secretario de Movilidad, ¿han detectado una laguna en el reglamento para el tema de las rodadas que se vieron en los últimos días? Bueno, no, el reglamento es muy claro sobre infracciones de tránsito y comportamientos de riesgo, como son los excesos de velocidad, el uso de casco, que no pueden ir menores de 12 años en las motocicletas. Pero como dijo la jefa de gobierno, cuando se organizan eventos que tienen una afectación a la circulación y cotidianamente se hacen con corredores, con ciclistas, a veces incluso con automóviles, se debe pedir un permiso para poder hacerlo, justamente para que pueda ser de forma ordenada, de forma segura, y también en caso de que haya afectación a las vialidades, se puedan hacer los cortes de circulación junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En días recientes, como saben, también se han hecho operativos, no en el contexto de las rodadas, sino operativos de seguridad a motociclistas que tienen que ver, como decía, con el uso de casco, que no vayan menores de edad y que evidentemente no se consuma alcohol antes de conducir un vehículo. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Concluimos con la sesión de preguntas. Para comentar, pues, el día de ayer fue una conferencia que nos invitaron a dar. Es una conferencia a distancia que ellos a veces hacen. Entonces estuvieron presentes a distancia más de 80,000 trabajadores de la educación, maestros y maestras principalmente. Entonces fue para hablar sobre educación y en particular la educación en la Ciudad de México. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, buen día.